Guerra del Sudán. Hola a todos, amantes de la historia militar y también aquellos que queréis conocer lo que está sucediendo a día de hoy en este mundo cada vez más convulso, os doy la bienvenida a Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Soy Francisco García Campa, vuestro compañero de viaje para descubrir lo que está sucediendo en el Sudán. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano de Miguel y, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, el precio de este viaje al corazón de África es dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Empezamos el programa y para tener más fuerzas, ya sabéis, nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo que aparecen en pantalla y en la descripción del programa. Ya no os molesto más y empezamos. Hola, Mariano, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal todo? Pues aquí a punto de empezar un nuevo programa. Encantado de que me invites y sobre un conflicto actual, pero también muy olvidado en los medios de comunicación, ¿no? Y que implica toda la región del PROVED, ¿no? Próximo Medio Oriente y también gran parte de África, como es el Sudán. Situación que desde esa revolución que tuvo en abril de 2019, que desplazó al dictador Omar al-Bashir, parecía que iba a haber una transición democrática, pero primero coronavirus y luego las luchas intestinas entre señores de la guerra lo han impedido. Pues tenemos un batiburrillo típico de estas guerras civiles, especialmente en las africanas, ¿no? Que hay tantas siglas, grupos, facciones dentro de los grupos e incluso cambios de bandos muy fácilmente, ¿no? Incluso a todo esto añadimos las injerencias externas de las potencias cercanas y no tan cercanas que también malmeten por distintos motivos. Iremos viendo un poco qué hay detrás, ¿no? De esta guerra en el Sudán, qué potencias regionales y también potencias internacionales estamos ahí. Pues vamos a empezar, ¿no? El programa viendo un poco, como siempre, ¿no? Entiendo que el contexto, vamos a ver el contexto que nos ha llevado a que el Sudán, ¿no? Esa joya del Nilo, ese Egipto negro, ¿no? Como lo llamaban en su momento, que todavía tiene un buen legado histórico, ¿no? De pirámides nubias, ¿no? Como se decía en su momento. Y el Jartum, ¿no? También de la época del Imperio Británico, que ha llevado a esta guerra civil que estalló, bueno, el año pasado tuvimos el conato principal, pero sigue. Y estas navidades, un poco antes, hubo unas masacres en algunas zonas del sur, en la zona de Darfur, en la Efectivamente. que mataron a 1.000 personas un día y no apareció casi en los medios de comunicación, o sea, apareció durante un segundo o dos y se vuelve siempre al olvido, ¿no? Pues vamos a ver qué nos lleva aquí, ¿no? Pues tristemente es así, es uno de estos conflictos olvidados, conflictos congelados, también, como comentamos antes, está el factor de cómo nos hemos olvidado de Libia, una Libia que se ha balcanizado en tres regiones, ¿no? Cada una controlada por, bueno, por milicias, por supuestos políticos, como también ha pasado en el factor de podríamos decir, de pues, vecinos, como es la presumible balcanización de Siria, la presumible intento de balcanización de otros países, como es el Yemen, un largo etcétera, que hemos comentado en otros programas, ¿no? El caso de Sudán es más sangrante. Hay una especie de, bueno, no especie, hubo una guerra civil entre el norte y el sur, un acuerdo de paz en 2005, un referéndum de independencia, creo que es en 2008, por el cual, bueno, el sur declara su intención de desgajarse del norte e inmediatamente, bueno, se da un plazo de 3 años de transición aproximadamente hasta julio de 2011, siendo Sudán del Sur probablemente a fecha actual el país más joven del mundo, pero asimismo el que inicia una guerra civil más rápidamente. 2 meses después de la independencia, esto ocurre. ¿Por qué lo cito? Pues porque esto también redunda en el norte, desde luego. Un norte que lo que hizo fue, tras esa separación de facto y en principio pacífica, se opta pues por una arabización de la zona, arabizando aún más o haciendo unos desplazamientos forzosos de población y la limpieza étnica, como es el caso de Darfur, principalmente en 2003, pero también hubo un caso bastante sangrante en 2015, que la prensa y los medios occidentales nunca citaron, por los Janjaweed, los que están metidos también ahora en lo que es esta especie de conato de guerra civil o conflicto civil. Cae en 2019, tras casi 30 años de poder, lo que es todo lo relativo al tema de si lo diré, la dictadura de Omar al-Bashir, y por ende estás comentando, sí, lo que comentabas antes, perdón, del 28 de enero, las masacres,
Y asimismo, pues Sudán por fin parece que inicia una transición hacia un régimen político, vamos, tranquilo, calmado, democrático. Hemos de decir que en estos casos lo que ocurre es que inmediatamente después de la caída de Omar al-Bashir en marzo, en abril hay una primera gran masacre perpetrada pues, por ahora el que es el líder de facto, como es Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo Hedmeti, ¿no? Este hombre mucho más brutal, se dice que tiene más sangre en las manos de los sudaneses, de sudaneses, pero asesinados personas en el país, ¿no? Vinculado a Janjaweed. Ya estamos hablando de masacres acometidas en 2003, 2004 en Darfur. Y por ende, pues bueno, al final se consigue hacer un gobierno de transición a fines de 2019 que choca en un principio con los sucesos, una vez más, de la pandemia de coronavirus. Ello lleva a que haya un primer ministro nominal que es depuesto por un golpe palaciego en octubre de 2021, se le vuelve a instalar en noviembre de 2021, pero finalmente emite en 2022. Se hacen avances porque realmente Sudán era considerada una república islámica. Nominalmente su constitución también aparecía. Se elimina ese elemento, se seculariza, parece que hay igualdad entre hombres y mujeres, una quimera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acontecen los sucesos que has... también. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.